Fornari. Buse. Se viene Buse, a ver qué hace Buse, a ver qué inventa. Qué buena pelota para Fornari. Por afuera juega Fornari. Atención, le propone la gambeta. Fornari. Fornari. De... nadie para tocarla. Sarmiento de Junín, el pibe Fornari hizo una de las suyas. Maximiliano Fornari, falló Benítez, no pudo cerrar el defensor de Quilmes. Buse, va Walter tocando a la izquierda, en el mano a mano, el pie a pie, buen desborde, quiere Fornari, se metió por el área, vendrá el centro, el rebote en el camino, gol. ¡Gol! Sarmiento Maxi, Maxi Fornari. Independiente que se salvaba y sufría el equipo de Fernando Verón, porque a los dos minutos del complemento iba a llegar esta siguiente ocasión. Quiroga con el pase largo y Fornari, que ahora sí puede definir ante Montoya y el verde que se ponía en ventaja. Esto no podía Oviedo y finalmente controla el 1. Castro, buen pase para Maxi Fornari. Que se perfila y de derecha ponía otra vez arriba la visita que venía de ganarle 2-0 a Tigre. Ahora centros. Gallardo pide que tres vengan a la mitad de la cancha, tres hombres de River. Otro centro al área, buscaba Barovero, se quedaba y gol. Denis, gol. Por abajo para Fornari. Lo va a encarar a Marín. Metió velocidad, pierna fresca. Caruso tiene el empate de Petri, de Petri, de Petri. García. Javier García, otra vez notable, ahogando el grito de gol. Cae Prediger, mirá vos, un blooper. Y la pelota ahora es de Ferracuti. El centro de Ferracuti, es gol de bueno, no lo pudo cabecear. Le quedó por el otro lado Fornari y la sacaron en la línea. De manera notable la sacaron en la línea. Increíble cómo no fue gol de Sarmiento, era gol de Buse. Nis, Dutari, Legui, Cosaro, López, Pereira, Buse, Caire, De Petris y Fornari. Atención que Fornari le ganó la cuerda a Figal. Lo va a encarar, está activo el 17. Sigue Fornari, escapó para su pierna menos hábil. Qué bien que la hizo, lo tiene a De Petris adentro. Fornari escapó, De Petris no podía. Luchaba por esa pelota, Viudella, la termina sacando Pepino. El pase le sale a De Petris. Adelanta Sarmiento de Junín con De Petris. Acompaña a Fabio Álvarez, acompaña a Fornari. Este Fornari que remata la pelota, que rebota. En Ponzi la vuelve a tomar Fornari. Acompaña a Fabio Álvarez, remata a Fornari. Y Barovero en dos tiempos se queda con el peligro. Bien Fornari, no en la primera, sí en la segunda. Corría Alonso, también Martínez. Despeja desde el suelo, Pepino ya la controla. De Petri para Sarmiento. Este es Fornari. En el área espera Fabio Álvarez. E insiste Fornari, lo marca Casco. Fornari. En el área espera De Petris. Coloca el centro, muy bueno para Fabio. Puñetazo de Barovero. Escapa muy bien Dortiz. Le cambia el ritmo y acompaña. Usa, acompaña De Petris por adentro. El pase viene para De Petris. Habilitado está Fornari. Ataca Sarmiento. Mucha gente de Independiente. Pero insiste Fornari de frente al arco. Mete centro, busca pie. El palo. El arquero Campania. Condujo muy bien la contra Álvarez. Tocó a De Petris. Fue Fornari. Fornari ganó el uno contra uno. Después pasó todo esto. Increíblemente se lo hace. Cosaro finalmente saliendo por la izquierda. Buena pelota para Fornari. Atención, le rebotó y se va. Se va Fornari. Se metió en el área. Lo tiene, lo tiene, lo tiene. Escapó el arquero. Solo bueno por el otro lado. Fornari. Increíble. Increíble cómo salvó esa pelota. El hombre de Arsenal, Jonathan Bottinelli. Anótela como un gol. Ahora tendrá unos minutos en cancha. Gercio Núñez. Asistencia para Fornari, mano a mano con Espíndola, va Fornari, se acomoda Fornari. ¡Fornari! Me gustó lo que hiciste, ¿eh?
Muy bien. Me gustó, Nelly, lo que hiciste, fue bueno. Muy bien, por el chico Fornari, que se atreve a correrse hacia un costado. Aquí recibe sobre la derecha. Chávez, Fornari acompaña a Cacheiro por adentro. Qué bien la hizo Fornari. El centro para Kevin Mercado, tiene para empatarlo Mercado. ¡Palo! El palo derecho del arco de Barovero ha salvado a River. Lo tuvo Kevin Mercado. Lo que merece Sarmiento. Lo que fue a buscar. La juega por el medio. Álvarez que se suma. Fornari por acá. Centro de Fornari. Caire la baja. Caire atrás. Vino el toque. Recuperación y la salida ahora de Sarmiento. Abriendo la pelota para Fornari. Va de Petris por el medio pidiendo el pase. Aquí está Fornari para meterla. De Petris por el medio. Caire por el otro lado. Le queda de Petris. Va Caire. Y el despeje de Rodríguez completando para sacar la pelota. Está lastimando más Sarmiento en el comienzo del partido. La tiene Cosaro. El toque atrás. Y todo el Caire. Conti. Fornari. Pelotazo de Fornari. Mirá qué pelota metió Fornari para Álvarez. Se acomodó y lo espera Fornari. No remató. Fornari andaba solo del otro lado. Jonathan Blanco. Balón que viene para López. Fornari bien abierto. Lo va a encarar a Figal. Ahí está Fornari. Centro, punto penal de Petris. Puso el brazo. Foncio con Barovero. Uy, le pegó muy mal Barovero. La regaló, le quedó a Fornari. Espera por adentro Fabio Álvarez. La pelota le va a quedar a De Petris. Tiene el primero Buse. Abre para Antonini. Apunta, dispara. Tiene el empate Antonini. Ya está, Ricardo. No dirige la Berni. Ya está. Pelota por la derecha. Viene Fornari para desbordar. Fornari en el centro. Segundo palo. Casi lo tuvo Caire. Violentamente de zurda Gustavo Toledo. La devolución de Ferracuti. La corre Pellerano, la pierde. Gran pase para De Petris. Se viene Sarmiento, se viene en el comienzo nomás. Espera por adentro Fabio Álvarez. La cobertura justo a tiempo, el cierre. Buse le va a pegar, ¿eh? Apertura de Buse. Vino para Fornari, se acomoda. De diestro, remata. Y nomás córner. Que saca ese balón para López. La pide Fornari adelantado. Viene la pelota para el hábil y rápido Fornari. ¡Qué balón le metió a De Petris! En la búsqueda de la recuperación de la pelota en la mitad de la cancha. Y sobre todo lo que mejor le ha pasado al equipo visitante ahora en el partido es que confía, que cree, que puede, que busca. Y entonces esto ha provocado una mejora sensible en el rendimiento de varios sus jugadores. En realidad lo que sale es la contra para Colón, que maneja Figueroa y termina perdiendo sin falta para el árbitro de Dutari. Buena de Fornari, pasó, le va a pegar, remató. Que ni sea quien de zurda tiene que darle de volea. Por eso, de zurda. El movimiento fue bárbaro. Quizá erró el intérprete. Va Fornari por el descuento. Fornari y Barovero. Juega Buse. Adelante para Fornari. Mano a mano. Por la derecha con Jonathan Ferrari. Ya llegó Spinacci al área. Viene Fornari el centro. Canavi perdía Figueroa. Contra para Fornari. La flecha del de la provincia. Viene Fornari. Le va a pegar. Sacó un centro. De la izquierda, de la derecha, del medio, juega por todos lados. Así es, partiendo desde ese orden defensivo, velocidad rápida por la izquierda, especialmente con Ferracuti, y así Sarmiento gana metros en la cancha. Con la pelota Fornari, Ferracuti de primera, buena para Fornari, está esperando Caire por el medio, De Petris también, mete en el centro, es para De Petris. Donoso, ¿no? Busca el chileno, la peinó, pasó de largo, Garré, quedó tendido en el suelo. Va Fornari, agacha la cabeza, el 17 contra 4 de Patronato, la mandó al costado, pero ganó una infracción. Va el centro de Rodríguez, queda corto, despeja Álvarez y la contra es para el conjunto de Cunín, que se viene ahora con Fornari, que es peligroso también. Fornari para Mercado. Que le dio puñetazo Barovero, mete el centro Neis, que libre Fornari habilitado. Tiene el descuento Sarmiento en esta espera de Petri, mucha gente en el área, espera Fabio Álvarez, otra vez córner. Esperando, le cae a Vegetti. Anticipa Dutari, le cae a Fornari, ya lo pintó al marcador a Pucho. Barzottini de largo, Lagos de largo, cambio para Mercado, llega el 40. Veremos si se arma la contra. Fornari que hace un rato que no la toca, viene a la derecha, corre rápido, ataca al pollo local. Viene Fornari, enganchó, se metió, muy veloz, ganó la cuerda, sacó el centro. De Petris. Tiene que retroceder demasiado. Pelotazo largo para Fornari, que es más rápido que Jonathan Blanco. Le está haciendo un lío bárbaro Fornari. A todo el fondo del Olimpo, escapó. Ahí está Fornari, Caire por el otro lado. Siempre habrá un penal.
Fornari, centro de Fornari, viene de Petri por el segundo. Allí Ferracuti, si no me equivoco. Mete el pase, jugada preparada. Se viene Fornari que le pega. Castillo que pone. La regaló hacia atrás para Fornari. Fornari que vuelve a arrancar por el sector izquierdo con Pereira. Pereira que está tocando de vuelta para Fornari. Acomodándose rapidito, es veloz, es habilidoso. La pierde Perduti, la recupera muy bien Dutari. Cosaro también pasa la pelota a la izquierda. Vino para el jugador Fornari. Cosaro guardando. Fornari se amacó, sacó el centro. Le faltó resolución. El equipo de Junín, aquí le eleva Perón. Por Telefe y para toda la Argentina, por Telefe y para todo el país. Lo estás viviendo, sintiendo, disfrutando. Llegando los 6 minutos, viene el centro. Era corto, será córner, sí señor. Lo termina regalando, pero una contra que se arma. Y se arma y van 3 y defienden 4. Y espera de este lado Álvarez, Fornari, va a los bifes, se mete en el área, línea final, sacó un centro, esto es córner, tiro de esquina. Corre más rápido que la pelota, que los rivales. Chávez, juega para Cacheiro, ganaba la cuerda Emiliano Papa, Fornari captura el balón, Fornari tiene velocidad. Ante la marca de Ramuspe, intentaba Fornari, Cacheiro en el área, en cara, quiere el empate. A ver qué pasa con esto. Pide Fornari, el pase de López, viene para Fornari. Domina Maxi. A ver qué hace Fornari, mete el centro, espera Chávez. ¡Cabezazo! ¡Qué cerca estuvo Diego Chávez! Cerca del palo derecho del arco defendido por Orión. Bimbara no puede, la lleva Chávez. Chávez que sigue, la tira a la derecha, corre Fornari. Va por un descuento por el del honor. El equipo de Junín. Fornari por abajo. Aguilar que no puede. El disparo. ¡Chávez! Y aquí estaba Díaz. Siempre Salvador Díaz. Está manejando la pelota Sánchez. Otra vez para Núñez. Bien abierto está Fornari. La pelota la tiene Fornari. Como centro delantero está Castro. Alexis Nicolás está del otro lado. Así la tiene Fornari. Le pegó al arco. Técnico de Sarmiento de Junín. López para Fornari. El 10. Engancha y se cierra. La adelanta. Otra vez para López, que remata. Buena respuesta de Montoya, adivinando la ejecución. Tras haber triunfado en su primer partido. Jugaba ante el rojo. Germán Montoya, sumando minutos. Sale jugando con honradita, pero Fornari se mete en el área. Escatolaro. Fornari. Pelota para Núñez. Va a picar Cuevas, pero Núñez no lo ve. Fornari. El balón ahora es de Rodríguez. Gallego, que corre para hacerse del balón, pone el cuerpo y gana Fornari. Ahí está Fornari, quiere sacarla contra Sarmiento con Fornari. De este lado viene recibiendo Fornari, lo acompaña Casierra, Castro se mueve como centro delantero. Buena jugada de Fornari, el taco de Fornari. El conjunto de Boca, este es Meli, atrapa la pelota Meli, se adelanta el exombre de Colón. Se diluye el ataque de Boca, o al menos el intento de avance. La tira por un costado, la corre por el otro, Maxi Fornari. Es rápido Fornari, también es rápido. Intentaba Jiménez. Termina recuperando la pelota, miró. Aquí está el joven Fornari. El cambio de frente que vino para el colombiano Casierra. Viene picando Nico Sánchez, aquí está Sánchez. Continúa Sánchez. Intentaba Casierra, terminó recuperando Cagliardi. La corre Lemos, termina recuperando Fornari. Esta primera parte, en este primer segmento, Sarmiento de Junín 0, Boca Juniors 0, ataca Sarmiento, la corre Maxi Fornari. Jugó para Luna, Luna que la tiene, descarga a la derecha, aparece Fornari, se mandó el ataque a Aguilar, busca un descuento. Milok. Fornari, espera Castro en el área, espera Gervasio Núñez también. Bien por Fornari, gran maniobra. Fornari en el centro. Saja. Corrida del chico. Tocando con Camacho. Pichut, la salida prolija de Racing. Mala entrega ahora. La regaló, remate de Fornari. Controla el arquero Saja. Ganó Caleri ante la marca que proponía Milok. La pelota ahora es de Fornari. Tiene que retroceder demasiado Maxi. Fornari. El cambio de zurda muy bueno para el zurdo. Núñez que la lleva, Fornari en el otro lado. También Aguilar, pero con el pecho Balbi. Y ahora Bogado, y Huracán quiere el cuarto. Bogado, sin falta Fornari. Viene el pibe, va el chiqui. Como la barra en Chicago, ¿te acordás? Claro, para como Bocio en esta cancha. Como chiquito. Como Bocio, claro, jugando para Estudiantes aquí. Insiste y sale Franco Pepino. Se adelanta Sarmiento en territorio de Chicago. El arranque del joven Fornari. Domina Fornari.
Chávez. En el comienzo nomás gana la Academia por 1-0. El gol, Diego Milito a los 5 minutos. Aquí tenemos 8 y medio. Está habilitado Fornari, piden mano. Parece que sí, parece que no. Miralles. Dutari. Fornari. Sigue Fornari. Va el pibe. Fornari. Por abajo buscó habilitar. La jugada previa al segundo gol de Lanús. Y así viene corriendo y buscando esa pelota a toda velocidad el número 17, que es Fornari. Fornari, Fornari, encara Fornari, viene Fornari. Lo venía acompañando Castro por el medio. La contra con Bou. Corre Bou, la tira, la corre. Se la lleva Bou. Le queda atrás luego Bou. Recupera Fornari para Sarmiento. Spinazzi. Castro abriendo la pelota para Fornari, que ahora juega sobre la izquierda. Insiste Fornari, gran maniobra de Fornari. Solo contra todo Fornari, choca y pierde. La pelota abandona el terreno de juego lateral para Sarmiento de Junín. Es que hasta antes del gol Sánchez agarraba la pelota, después la dejó de agarrar. Al ataque viene Sarmiento con Fornari, el centro al área, entraba Cueva, la bajó Cueva, llegó Gervasio. Meli, ojo al offside. Bien para Lodeiro. Se va a apoyar con Colazo. Antes. Se la pide Caleri de primera. Se prepara el paraguayo Romero en la Academia. En la tercera y última variante del equipo de Coca. Ahí le dijo Acevedo recién. Cuando salís jugando siempre buscá que tenés tres pases. Tres opciones de pase. Fornari. El cambio de Fornari para el Cuca Sánchez. Punto para Palacio. Ya tenemos 8 y medio, gana Huracán 1-0. La busca Fornari, la acomoda el Chiqui. Aquí hasta Fornari, enganchó para adentro. Fornari que la mete. Mano.